buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un excelente video, un excelente tutorial y a un excelente aporte informático, nuevamente dándole continuidad a toda esta clase de errores en los dispositivos iOS, básicamente en los iPhone, toda clase de bloqueos que puedes remover ahí en tus dispositivos. Déjame decirte que he conocido una magnífica herramienta totalmente nueva, sin duda totalmente magnífica, para poder omitir toda clase de bloqueos en los dispositivos iPhone. ¿De cuál herramienta estoy hablando? Pues estoy hablando de ID Loot, totalmente compatible con iOS 14 de momento, aunque no se descarta que sea compatible también con iOS 15. Déjame decirte que es una magnífica herramienta para poder remover toda clase ahí, toda clase de bloqueos ahí en tu dispositivo. Si es que sin duda vamos a estar utilizando lo que es esta magnífica herramienta, los enlaces te los voy a estar dejando ahí abajo en la descripción para que puedas obviamente descargarla. Así es que vamos ya directamente para que conozcas esta herramienta a profundidad. Y una vez que ya hemos ya instalado lo que es ID Loot, vamos acá a abrir lo que es el programa. También tenemos que tener lo que es el dispositivo ya conectado. De primera mano vamos a conocer un poco acerca de la interfaz. Ahí lo tenemos cargando un poco de los servicios de lo que es este programa ID Loot, que básicamente, como había destacado, se encarga de remover toda clase de bloqueos en los dispositivos iPhone. Mira, a mí en particular me gusta cambiarle el idioma. Vamos a cambiarle acá, por ejemplo, en inglés. Podemos remover lo que es el Apple ID, poder remover lo que es el código en bloqueo de pantalla, también, por ejemplo, toda clase de bloqueos en iTunes y, bueno, obviamente más clases de bloqueos. De primera mano vamos a centrarnos en remover el Apple ID. Para ello vamos a observar que nos pide que tengamos acceso al dispositivo, es decir, que lo conectemos. Así es que vamos ya. Y una vez que ya tengamos conectado lo que es el dispositivo, pues ya tal cual me ha reconocido este iPhone 8, así es que vamos a esperar a que se cargue. De esta manera, pues obviamente lo que nos quedaría por hacer es darle ahí en iniciar el desbloqueo del Apple ID. Es muy importante a destacar que ese programa únicamente soporta iOS 14. Hay que destacar que iOS 15 de momento no está soportado, al menos que lancen alguna clase de actualización. Y también a destacar que lo que es el doble factor de autenticidad debe de estar desactivado. Es importante a enmarcar todo esto. También es importante también mencionar que buscar mi iPhone debe estar desactivado para que funcione lo que es este método. Una vez dicho esto, ya procedemos a remover el Apple ID. Todo está en progreso, se realiza todo de una manera totalmente certera, totalmente rápida, y ahí lo tendremos. De este modo, pues ya se ha removido el Apple ID, ya no lo dice, el dispositivo iPhone empezará a reiniciarse y ya de esta manera pues comienza todo el proceso tal cual. Ahí hay que mencionar que esto estará demorando un poco en el dispositivo. ¿Por qué? Porque carga una pequeña configuración ahí, estarás viendo unas cuantas letras un poco chinas, pero esto es porque el propio programa así lo admite. Es importante enmarcar esto, es muy propio de ID Loot. Bueno, ahí dicho esto, empezamos a remover lo que es el Apple ID, empezamos a saltar toda clase de restricciones en el dispositivo. Y ahí comienza a realizar todo este proceso. Así es que no hay que desesperarnos, porque esto es un método totalmente confiable, totalmente certero. Así es que ya lo tendremos ahí. De hecho, podemos ver que me cambia lo que es un poco el fondo de pantalla al propio programa. Pero ya tenemos el dispositivo sin Apple ID. Quiere decir que está totalmente removido. Ya podemos obviamente cambiarle el idioma al dispositivo sin ninguna clase de problemas. Esto no hay ninguna clase de complejidad. Si es que llega a saber que obviamente todo está en chino, no hay ninguna clase de problemas. Esto obviamente, llamémoslo así, como el bypass para lo que es saltar el Apple ID, pero podemos cambiarle sin ninguna clase de dificultad. Así es que pues tal cual ahí lo tendríamos de una manera totalmente certera con lo que es este programa ID Loot. Una vez que hemos conocido cómo poder remover el Apple ID, ¿por qué no poder remover la contraseña en pantalla? Es decir, los códigos que ingresamos que son totalmente incorrectos, se nos ha olvidado ahí en el lock screen. Pues bueno, ¿cómo podemos realizar esto? Simplemente seleccionamos aquí en remover el código de en pantalla, y de este modo ya debemos tener conectado lo que es el dispositivo para realizar este proceso. Voy a orientarme en esta parte para que de este modo empecemos a realizar este proceso y ya pues podamos remover lo que es el código en pantalla. Vamos ya, porque ahí le vamos a dar en siguiente. Comenzamos a conectar lo que es el dispositivo, ya nos está reconociendo. Obviamente, como he dicho, no conozco lo que es el código en pantalla, así es que me pide que el dispositivo esté en modo DFU. Así es que esto dependerá, llámese, si tienes un dispositivo iPhone 6S, iPhone 7, 7 Plus, 8. Así es que hay que ser
muy coherentes con estos pasos para que entremos al modo DFU y por consiguiente descarguemos el último firmware correspondiente para tu iPhone. Como he dicho, únicamente soporta ciertos iOS y quiero destacar que el iOS 15 de momento no está soportado hasta el momento. Hasta cuando lance una última actualización, vamos a proceder a descargar el firmware correspondiente, vamos a darle ahí en descargar o inclusive si tenemos lo que es ya el firmware descargado, llámese, es decir que ya tengamos tal cual lo que es el archivo, bueno ahí podemos cargarlo sin ninguna clase de problemas el PSW, así es que extraemos lo que es el firmware y ahora una vez que ya se empiece a descargar, a extraer lo que es el firmware, ya procedemos a desbloquear el dispositivo, así es que presionamos lo que es varias veces 0, justamente 6 veces 0 ahí para que demos ahí desbloquear y comienza el proceso de desbloqueo que prácticamente dura alrededor de 10-15 minutos demora este proceso para remover por completo ahí el código en pantalla, ahí estarás viendo el progreso en el dispositivo iPhone sin ninguna clase de dificultad, así es que ya, ahí está completo, sin ninguna clase de problema lo que es iLook, lo ha removido de una manera certera, cambiamos lo que es el idioma, no tenemos ninguna clase de problema con el idioma chino, así es que no pasa absolutamente nada, ahí realizamos todo este proceso sin problemas y ya de este modo tenemos el dispositivo totalmente desbloqueado ahí sin ninguna clase de código en pantalla, así es que los enlaces de este mega programa te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y también en el comentario fijado. Sirve obviamente con ciertos iOS, con ciertos iPhone, así es que te voy a estar dejando más información ahí abajo en la descripción. Si es que ya lo sabes, iDLoot remueve prácticamente 6 tipos de bloqueos de dispositivos iPhone. Y bueno, hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en un próximo video. Master Tutos fuera. Peace out.